Bienvenidos nuevamente a mi canal. Espero que estén tan felices como yo de hacer esta rutina el día de hoy y que tengan muchísima energía. Antes de empezar, no olviden tomarse de 5 a 10 minutos para calentar y les recuerdo que las versiones para principiantes y o sin impacto las estarán viendo en esta esquina. Hoy haremos una rutina de piernas y glúteos y estaremos trabajando por bloques con tiempo. Entonces, trataremos de hacer la mayor cantidad de series, de super series, en el tiempo determinado para cada bloque, descansando lo menos posible. Para que sientas la intensidad, debes trabajar con intención y esforzarte. Concéntrate, enfócate. Recuerda también que si eres principiante y no puedes ir a mi ritmo, no importa, puedes descansar un poco más, hacer menos repeticiones, usar las variaciones para principiantes e ir siempre a tu nivel y a tu ritmo. Esto es súper importante. Para hoy solo vas a necesitar un par de mancuernas, pesas rusas, botellas de agua, bolso con peso, lo que sea que estés utilizando en casa de forma segura como peso externo. Como referencia tengo un par de 15 libras y tengo una más grande de 30 libras. Si no tienes varias mancuernas, no importa, recuerda que aquí usamos lo que tenemos y con eso hacemos lo mejor posible. Ya voy a explicar los ejercicios y prepárate para darle power. Listos ya para empezar el combo 1, vamos a estar haciendo 3 ejercicios y vamos a repetir la mayor cantidad de series en 8 minutos. El primer ejercicio va a ser goblet squats y para eso vamos a necesitar una mancuerna, la vamos a sostener frente a nuestro pecho, codos cerrados y vamos a bajar a una sentadilla lo más bajo que puedas, manteniendo tus rodillas siguiendo la punta de tus dedos. De esta vamos a hacer 12. Para el segundo ejercicio vamos a usar 2 mancuernas y vamos a hacer curtsy lunges. Entonces, una pierna se queda al frente y la otra va a pasar por detrás y flexiona. Vamos a hacer de estas 20 repeticiones alternando. Y para el número 3 vamos a hacer 10 poses en posición de zancada o lunge. Entonces aquí no vamos a subir completo, vamos a hacer solamente 1, 2, 3, 10 de cada lado y luego repetimos. Voy a poner el tiempo, 8 minutos, repetir sin descansar o descansando lo menos posible. Y empezamos en 10 segundos. Prepárate. Agarra tu pesa. 2 y tiempo. Una, dos, son 12. Cuatro, cinco, ocho, nueve, 11, 12. Vamos ahora a los curtsy lunges. Son 20. Cuatro. Seis. Ocho. Ya vas a ver cómo poco a poco te empieza a quemar todo. Cinco últimas. Diecinueve. Veinte. Ahora, pulses aquí. Uno, dos, chiquito. Cuatro, cinco, seis, siete, nueve, diez. Cambio. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, bien, terminamos la primera.
serie. Seguimos. Cuatro, cinco, seis, siete, nueve, diez, once, doce. Curtsy lunges, 20. 10 10, 10 más. Síguelo, síguelo. Diecinueve, veinte. Ahora, poses aquí. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, diez. Cambia. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, 9, 10. Vamos, continuamos. Ya vamos a recoger el cabello. Sigue, sigue, sigue. Si no necesitas pararte, no te pares. Okay. Y no sé qué estaba pensando cuando me dejé el cabello suelto para esta rutina. Seis, nueve, diez, once, doce, cambia. Vamos, nos quedan 3 minutos y 10 segundos. Y una más, 20, vamos, 10, 1, 2, 4, 5, 10, vamos, que nos quedan 2 minutos, nos da tiempo de hacer una vuelta más. Vamos, una más. Cinco. Ocho. 10, 11, 12. Vamos, Cotsi. Vamos, que ya quedan
menos de un minuto. Dos más. Diez. Bien. Vamos, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Cámbialo! Uno, dos, tres, cuatro. Ocho y tiempo. Diez. Descansa un poquito mientras les voy a explicar los ejercicios del segundo bloque. Puedes tomar un poquito de agua si necesitas. Vamos a hacer puente en diamante. Entonces vamos a tener los pies cruzados abajo. Te vas a colocar la mancuerna en tu cadera, pies cruzados y vamos a elevar. ¿Ok? 15. Luego, vamos a hacer arriba, peso muerto. Entonces acá, imagínate como que estuviera cerrando la puerta de un carro con tu trasero. Entonces tú... el movimiento viene de la cadera, baja la mitad de tus canillas básicamente, abdomen contraído, hombros hacia atrás y brazos extendidos en lock. Vamos a hacer también 15. Luego vamos a hacer lunges hacia adelante y hacia atrás. Vamos a hacer 10. De cada lado. Entonces vamos atrás, al frente. 3, 4. Ok, cada lunge es una, 10 por cada lado. Vamos a hacer, este bloque es de 10 minutos. Prepárate, vamos para abajo, 20 segundos. Para comenzar. Dos. Aquí es bien importante que te concentres en los glúteos y no en hiperextender tu espalda, ¿ok? Entonces vamos acá. Cuatro. Cinco. Seis. Once, doce, trece, 14, 15. Muy bien. Vamos para arriba. Dale, dale, que el tiempo está corriendo. Peso muerto. Y... okay. No necesitas al subir y presionar ni traer tu cadera hacia el frente. Nueve. Diez. Cinco más. 12, 13, 14, 15. Vamos hacia adelante y hacia atrás. Me acabo de dar cuenta que me puse asquerosa con las pesas.
Vamos, y 1, 2, 3, 4. Uf. 9, 10. La otra pierna. 2, 4. Ocho. 9, 10. Vamos. Abajo. Recuerda que si necesitas descansar un poco más, puedes hacerlo. Tómate unos 20, 30 segundos entre series o entre ejercicios. No tienes que ir a mi ritmo. Y la idea es cada semana mejorar tu tiempo. Si por ejemplo, este lunes o en este día hiciste 2 vueltas y media en la primera ronda, en la segunda semana trata de hacer las 3. Y así sucesivamente. Siempre cuidando tu forma y tu técnica. 15. Uf. Arriba. Peso muerto. 10, vamos, que son 10 minutos de esta. 15. Dos más y cambiamos de piernas. Para abajo. Sí. Arriba. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Contrae, contrae, subir, pero no me, no es la espalda, es los glúteos, ¿ok? Más. 3, 4, 5. Ya me estoy arrastrando. Ok. Vamos. 10, 11, 12, 13, 14.
14, 15, 3 minutos. Todavía nos faltan 2 combos. ¡Ah! Así que saquen esa energía, vamos. Son 15. Enfócate en tus glúteos y en tus hamstrings. Empuja con los talones al subir, no es con tu espalda. Creo que 7, 8. Fueron 6, voy a hacer 6 y 6 para que en el tiempo me queden justas. ¡Ah! ¡Mira qué ligadazo! Y tiempo. Descansa un poquito. Agua. Ok, vamos a hacer ahora sumo squats. Vas a tener tu pesa en el medio, separar un poco más tus pies más allá de tu cadera. Punta de los pies viendo un poco hacia afuera. Y de aquí vamos a bajar y subir. Uno. Okay. Vamos a hacer 15 y luego 24 lateral lunges alternando. 1, 2, 3. Para este es importante que mantengas igual la separación. Una pierna extendida, la otra flexiona. Igual subes empujando con tu talón. Ok, 24 alternando. Luego vamos a ir al piso nuevamente. Y ahora en una pierna vamos a hacer puente. Y vamos a hacer 10 de cada lado. 1, 2, 3, ok. 10 con una pierna, 10 con la otra. Y repetimos 8 minutos.
Vamos que sí. Queda, nos falta este y un bloque más. Empezamos en 10 segundos. Prepárate. 5, 3, 2 y 1, 2. Vamos, son 15. 4. A mí me tiembla todo ya. 15. Longe. Separa tus piernas. Y vamos a un lado. Me voy a colocar las pesas aquí porque es un poco, a mí se me hace un poco más cómodo. Sin embargo, se te puede hacer a ti un poco más pesado porque si las apoyas bien, no, pero puede que hagas un mínimo de esfuerzo con tus brazos. Yo las tengo apoyadas, ¿sí ven? Casi encima de mis hombros. Más. Mira que yo no estoy empujando mi rodilla hacia afuera, yo estoy flexionando mi pompa un poco hacia atrás. 24. Abajo.
pero no la desplaces, no la empujes hacia afuera. La rodilla se mantiene encima de la punta de tus pies. Ok. Y son 10. 1. 5. 10. La otra pierna. Somos squats. Dale, dale, dale. Pensando yo cuando escribí esto, que se pongan bellas y divinas, eso es lo que estaba pensando. Todo el mundo ponerse bien fuerte y hermosa. Yo creo que a medida que me voy cansando voy perdiendo más la chaveta. Cuatro más, vamos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Abajo. 15 segundos. Espero que sea 5 y 5. Uno. Dos. Tres. 5. Faltan menos de 10 segundos. Cuatro. Cinco. Tiempo. Ok, para la última ronda no necesitamos peso, así que voy a sacar esto de aquí. Gracias al Señor. El último bloque es de 4 minutos, solo 4, 2 ejercicios. Yo les voy a explicar, déjame tomar un poquito de agua. Ok, vamos a hacer surrenders. Manos en la cabeza, baja, subes y aquí vamos a hacer un giro. Uno, dos y giro para el otro lado. Si no puedes hacer los surrenders, si por ejemplo ya tienes algunos problemas en la rodilla, solo vamos a hacer una sentadilla bien baja. Y si no puedes saltar, te volteas, sentadilla bien baja, te volteas, sentadilla bajita. ¿Ok? Ese va a ser tu variación. Y el segundo ejercicio, vamos a hacer un jumping squat, elevas pierna, dos, elevas. Vamos a hacer 6 y 16. Si no puedes saltar,
sentadilla, elevas talones y elevas tu pierna. Elevas talones, sentadilla y elevas tu pierna. 30 segundos. Son solo 4 minutos, ¿ok? 20, prepárate. Ok, en 10 segundos. Empezamos. 5, 4, ¡ay, esto va a doler! Y 4 minutos, vamos. Baja, sube. Quieres bajar y alternar la pierna con que subes. 3. 4. 5. 6. Muy bien. Y ahora 15. Te digo 16. 1. 2. Ya sé que va quemando. Las piernas se van sintiendo pesadita. 4. 3. Se quedó la entrenadora. 5. 6. Vamos, 15. Te digo 16, yo estoy empeñada. Venga, se verá menos. 1. Vamos a terminar. 25 segundos. 8. 10, vamos, 6 más. 16. Tiempo. Esa fue nuestra rutina de hoy. Espero les haya gustado. Vamos a estirar y nos vemos en la próxima.